placer absoluto para mí estar frente a ustedes aquí e invitarlos a este curso sobre cannabis medicinal y dolor crónico. Es un tema muy actual que interpela actualmente a toda la sociedad, pero especialmente a la comunidad científica y médica. La sociedad confunde muchas veces el consumo recreacional con el consumo medicinal. Por ello, nosotros decidimos generar este curso enfocándonos en el problema concreto del dolor crónico. La asociación entre el cannabis medicinal y el dolor crónico no es una asociación casual, es de hecho tal condición aquella para la cual existe mayor evidencia científica que garantiza y justifica el uso de cannabis para pacientes que sufren tal tipo de condición. Para abordar esta temática tan compleja, decidimos encarar este curso mirándolo desde cuatro ángulos diferentes. Un primer ángulo que tiene que ver con lo científico, en donde buscaremos presentarles la evidencia científica más actualizada que explica y justifica los modos de acción de los cannabinoides en el tratamiento del dolor crónico. Un segundo ángulo o enfoque será el médico. Es innegable que tenemos una necesidad imperiosa de contar con un marco regulatorio que permita la prescripción en términos y en condiciones legales para pacientes que sufren de dolor crónico. Con ello todavía no contamos, pero sí podemos empezar a recorrer parte del camino que nos conduzca a un manejo adecuado y legal del cannabis medicinal en pacientes con dolor crónico, entendiendo mejor cuáles son las indicaciones, cuáles son las recomendaciones y cuáles son las objeciones que surjan eventualmente para el uso de cannabis en pacientes con dolor crónico, nutriéndonos de la experiencia que se ha desarrollado en países en los cuales la legalización del cannabis medicinal y su utilización ya tienen varios años de vida. La tercera óptica que nos interesa proveer en este curso tiene que ver con lo ético y lo humanístico. Sin lugar a dudas, lo que está faltando no solamente en la Argentina, pero también en el resto del mundo, es la realización de mayores ensayos clínicos que involucren pacientes que requieren este tipo de medicación. Y junto a las consideraciones éticas, nos interesa también abordar el impacto humanístico que tiene el consumo de cannabis, que inclusive siendo de índole medicinal, puede alterar o al menos modular o modificar la personalidad de la persona. Y sin lugar a dudas, esto es algo que debe ser contemplado si vamos a estar abordando el problema del paciente con dolor crónico utilizando este tipo de medicación. Y finalmente, la última óptica con la cual queremos analizar cannabis medicinal en este curso tiene que ver con lo productivo. De todos es conocido que la Argentina actualmente no produce cannabis medicinal de manera controlada. Eso significa simplemente un gran desafío. Es por ello que a nosotros nos interesará desde esta óptica explicar qué diferencias existen entre producir cannabis para uso medicinal en la casa, en la cocina, en un galpón, comparado con su producción en condiciones controladas en ambientes cuidados. Y por otro lado, explicar cuáles son los desafíos productivos y cuáles son las implicancias de esos desafíos. Por todas estas razones, y contemplando la profundidad de los distintos temas que se van a tratar en este curso, los invito a inscribirse al mismo. Es una oportunidad para aprovechar, para hablar sobre un tema que hoy es de suma importancia para la sociedad, de gran impacto para la comunidad médica y que será dictado por un grupo de profesionales excelentes para cada uno de los temas a tratar. Los esperamos en octubre.